Que, recordar Fecha. que era de junio, junio que supongo junio, que vendrá que de mayo llamadas ¿no? de mayo, mayo, junio, sí. pues la pre campaña se, se llama, se llama a mucha gente, ¿no? Porque hay que llamar a mucha gente, claro. Pero a mí sí, porque no se concibe un móvil, normalmente un móvil, pagar ese dinero en una factura hay que llamar. No, no, no era una persona. persona no, no era un móvil, son siete, ocho, oh, nueve sí, móviles. Sí, claro, claro, claro. claro, claro. Nos no llamó mucho la atención porque dos mil ciento euros de, de móviles en un mes. Y en un plan de saneamiento. Claro, si no tiene, tuviéramos el plan de saneamiento. Eh, pues, ya Movistar nos condecoraba como clientes bueno, preferentes. Y, y en este caso, en ese pleno, qué lástima, hombre, que no, si, incluso si llego a saber que hay pleno, hubiese bajado yo en persona, porque me gusta ver un pleno directo. En ese caso, ¿y la oposición, sobre todo los antiguos huéspedes de, de, del ayuntamiento, no dijeron nada? Bueno, la verdad, la respuesta que se nos dio... Porque al ayuntamiento que... de Jaén le están sacando a los salido madre mía, hasta los sellos. <laughs> Le están sacando sí, claro. todo. Bueno, aquí lo, importan aquí lo importante es eh, preguntas que nos hicieron dentro del pleno. Oye, mmm, ¿qué tipo de control tiene esa línea de, teléfono, de telefónica? Yo creo que bueno que habrá gente que llame a su. que sea un encargado, y llame a, a sus empleados, que es lógico, ¿no? dentro de, un, de, de una empresa. Pero, ¿qué, qué control tiene, tiene el ayuntamiento sobre esos móviles? Y. Y bueno, en. Las facturas que dicen nosotros... a, a dónde se llama. Y se han descubierto en varios ayuntamientos de sí, Andalucía pero... y no de Andalucía. Se han descubierto que eran muchísimas llamadas, sí. eran a cosas eróticas. Sí, pero bueno, yo lo, yo no voy por ahí. Yo voy porque. Sí, pero hay que controlar. Porque, ¿qué tipo de control se está haciendo sobre esos móviles? ¿A quién se llama y a quién no se llama? No, no pueden tener personas móviles sin límites ninguno y sí. llamar donde quieran. Yo creo que. Como bien dice José, está en un plan de saneamiento y algún tipo de control tiene que haber sobre eso. Yo no digo que sea, yo entiendo, son maliciosos, y, pero y las pocas empresas que yo conozco y he tenido la oportunidad de trabajar, no es el caso de esta, que si le pego un estirón a ver si hay, a ver si no los ponen. Yo trabajo en empresas que tienen móviles y las llamadas son gratuitas entre los móviles de la misma empresa. Hasta donde yo llego, decir, que sí. Sí, no sí. sé si es el caso del ayuntamiento sí, sí. si las llamadas entre esos móviles son eh, gratis eh, ese gasto luego, es aún más nosotros tenemos en nuestra empresa un paquete así exactamente, es son decir que es esos 2.000 euros móviles, aún es un no gasto más significativo llamadas por cuatro, ¿sí? porque sí, sí. llama fuera de esa línea de claro, cuando sube ejemplo, la, la trifa, decir no que estamos, gastando, estamos llamando más de lo que, de lo que en realidad sí, la verdad <laughs> control no se ha tenido control, bueno en el pleno no se nos dio punto por punto pero creemos que control sobre los gastos de teléfono hasta hoy no ha habido si ahora de aquí en adelante eh, se hace pues eso mí... es lo que esperamos que se lleve un control porque claro cinco de aquí cinco de allí cinco de allí pues lógicamente algunos hay, no hay ¿no? presupuesto para llevar unos contenedores eh, al polígono para que recoger la basura chica. Y hay que ejemplo. cogérselo a Villa del Río. Es que lo del, vale del contenedor del Río. Me recuerda al que coge el coche por la noche y cuando están haciendo ahora en la carretera dice, "Ya tengo conos para mi escuela de fútbol, sí, que me hace ya. falta Sí, los conos. Ya hace, un, hace un apaño con eso, era una broma. Yo quería preguntar por esto y por el tema del autobús que también preguntó que nos va a hablar ahora Cosme. Porque me dio la sensación con la respuesta, como comentaba Antonio Villar, que guiaba el equipo de gobierno. Fue una sensación, les hablo simplemente de sensaciones. No sé a ustedes que nos están viendo, ni a vosotros que estáis aquí. Me dio la sensación de que contestaron con una especie de, de y vamos a entrar en esta minucia con la cantidad de cosas gordas que ha habido en la anterior legislatura. Es decir, me dio la sensación de decir. Pero si esos dos mil y pico euros de teléfono es una anécdota en comparación, sí. por ejemplo, a lo que Cosme contó al final ¿no? de la anterior escritura. me dio esa sensación como diciendo, es que ni hemos entrado en materia, en el tema este de la factura no hemos querido entrar muy a fondo porque es que hemos tenido que resolver tantos problemas que nos ha dejado... Pero la señora hay, que, hay que recordar que esas cosas pequeñas que tú dices, en otro momento eran muy grandes para algunos y en otro momento algunos los lo ampliaban de manera importante. Entonces, por eso, Hombre. como bien dice Antonio, cada cosa es importante y cada cosa, Hombre. cada gran arena suma. Estos 2.113 suma euros. bastante. Esto, es como el anuncio de Mastercard. No sé qué, eh, hacer feliz a tu hijo no tiene precio. Estos 2.113 euros con la hoja amarilla en las calles se multiplicarían casi por 10. ¿eh? El valor de esos 2.113 euros. ¿eh? Con una hoja amarilla guerreando todas las semanas, esos 2.113 euros le daría dolor de cabeza a más de uno por las noches. Bueno. Pero yo creo que es por eso, porque porque estamos viendo que según cómo se quiera dan, dosificar las cosas, cómo se quieran poner las cosas, para algunos no les parecerá importante y para algunos otras cosas en su momento eran muy gravísimas y estas mismas cosas para nosotros hacen grave, por eso lo decimos. Sí, Exactamente pasa. igual. Lo importante también puede ser conocer ¿Cómo es ese convenio que el ayuntamiento tiene firmado con el autobús, ese servicio público que ha Sí, porque bueno, tampoco se explicó muy bien eh, el otro día en ese pleno eh, la resolución sobre los casi 5.000 euros que se le pagaron a la, del mes de mayo a la empresa de, del autobús. Eh, claro, aquí echando siempre a los afuera. Si algo es positivo, lo voy a hacer yo, pero si algo es malo, mmm, vamos a dar un salto hacia atrás y que, y que sea del otro. no y Yo creo que 5.000 euros, casi, que se pagó de en de mayo a autobús, así viene especificado, pues bueno. Y, y la empresa al mismo tiempo recauda el dinero de, la, de, de los ciudadanos, que dice 50 céntimos que se lleva por cada ciudadano que se sube a un autobús. La empresa, el ayuntamiento tiene que pagar casi 5.000 euros. Ya no está hablando de 5.000 euros, ya es más dinero. Entonces, la gente lo que no sabe es qué tipo de convenio, qué tipo de, de contrato tiene el ayuntamiento con la empresa adjudicataria del autobús. Entonces, lógicamente, nosotros preguntamos que esa factura, no solo a qué se debe esa factura, qué cantidad, si la cantidad, la cantidad nos parece excesiva, sino que se desglose un poco ante los ciudadanos cómo está esa contratación y cómo está ese el autobús, en qué condiciones está. Eh, y los, los ciudadanos no lo saben. Aquí, muchos. Antes todo el mundo sabía lo que valía, lo que no valía, y todo. pero ahora parece ser que nadie sabe nada o nadie quiere saber nada. En fin, yo creo que tampoco es tan difícil dar explicaciones públicamente, ¿no? que para eso es... Eh, un equipo de gobierno abierto, ¿no? El autobús no de sí. ¿no? Rizar el Rizo, cuando Javier Checa lo puso en marcha, se criticó el coste que tenía para el ayuntamiento de, Torre de Jimeno. Han pasado dos equipos de gobierno posteriores y nadie se atreve a Estamos, a, a habla ditarlo, es decir. Estamos hablando que, que el coste de, de dos de do chofes de autobús eh, y que, con los de autobús puede, puede equivale con los autobús que teníamos antes pues no sé, yo a grosso modo lo puedo decir porque yo no lo sé, pero alrededor de unas 500.000 pesetas, mucho más no, no sube. Pero aquí estamos pagando mil pesetas a la empresa, más lo que la empresa se lleva de beneficio de los ciudadanos de los Entonces, ahí habla que aclarar muchas cosas, ya no son 500.000 pesetas, ya son más. Entonces, no sé, yo, yo lo digo porque, como tal y como viene, ¿no? pero me gustaría que alguien lo desglosara y dijera cómo está. Lo cierto es que una de esas tantas cosas que hizo Javier Checa en solo un año de gobierno y que no debieron ser tan malas porque están perdurando y, y ahora Izquierda Unida, antes María Teresa Martínez, no han retirado esa iniciativa que inauguró Javier Checa. Bueno, nosotros creemos que el, el autobús sería cosa de estudiarlo, pero no creas que sería una, una mala idea que por renting el, el ayuntamiento comprase un autobús. Y con un empleado do, municipal... Do, do, do empleado. Perdón, dos empleados, claro, lógicamente para darle descanso. Dos empleados municipales pues saldría poco más o menos. Y el servicio lo prestaría el ayuntamiento. Uh, Puede ampliar, decir, pudiendo ampliar horario. Efectivamente, pudiendo trabajar sábado, domingo, sí. etcétera, etcétera, para darle un mejor servicio a la población. Y, y más o menos no creamos que iba a salir mucho más caro. Bueno, y también hay que tener sí. en cuenta que, no sé, una empresa ¿Qué? se podía publicitar en el autobús con lo cual, se sacaría con lo cual a... A... no mucho pero bueno algo sacaría el... sí sí cuando viejo recuerdo yo a Javier Checa decir que el autobús era un proyecto modesto fue el primero que se puso en marcha el primer día hábil el lunes <laughs> después de tomar posesión ese fin de semana que era un proyecto modesto que había que ir agrandándolo y que tenía que ir creciendo a él no lo dejaron porque lo echaron después Mercedes Martínez cambió y ya hay un autobús más nuevo Es decir se fueron cumpliendo un poco las palabras no de Javier Checa decir que era un servicio que comenzaba modestamente con un autobús un poquito más viejo y que después se ha ido modernizando en el tiempo. Yo recuerdo a muchos políticos que satanizaron y en las hojas amarillas, y ahí están, se criticó mucho ese proyecto. <laughs>